Dialogamos en estos momentos con el coronel Carlos Zavala acerca de una importante operación que se ha desarrollado en el departamento de Colón, una plantación, un aseguramiento de esta plantación de drogas. Así es, las Fuerzas Armadas continúan con las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el día de ayer miembros del 15 Batallón de Fuerzas Especiales en el departamento de Colón lograron localizar y asegurar una plantación de más de 14 manzanas de extensión. En esta plantación, que está ubicada en las proximidades de la comunidad de Guano Arriba, en Iriona, se contabilizan hasta el momento más de 146.800 arbustos de hoja de coca, con lo cual ya a nivel nacional, en lo que va del año, sumarían más de 4.7 millones de arbustos que han sido localizados y erradicados. También en el lugar fue identificada una instalación que es utilizada como un narcolaboratorio, donde se encontraron químicos precursores que son los utilizados para la extracción de los alcaloides de la hoja de coca que utilizan para la producción de pasta de coca. ¿Qué procede a hacerse con este todo lo que se encontró, con este material que se encontró? Ahora, a través del Ministerio Público, se inicia el proceso de judicialización para poder iniciar las investigaciones y posteriormente la destrucción del narcolaboratorio y la erradicación de las plantaciones de coca que fueron encontradas. ¿En este momento no hay detenidos en esta operación? No hubo ningún detenido en el sector. Lastimosamente el área es bastante remota. Las Fuerzas Especiales realizaron operaciones de reconocimiento y búsqueda por más de 7 horas, así que asumimos que durante este tiempo los delincuentes tuvieron la oportunidad de recibir alerta por parte de las personas que se dedican a brindarles información sobre las actividades de las autoridades en el sector. Estos operativos van a continuar, por supuesto, coronel. ¿Y en qué sectores? Así es, las Fuerzas Armadas, por instrucciones de la señora Presidenta Constitucional de la República, está realizando estas operaciones a nivel nacional. Recuerde que una de las misiones constitucionales es la lucha contra el narcotráfico y por eso en todos los departamentos, especialmente en aquellos donde se ha obtenido mayores resultados como Atlántida, Colón, Olancho, El Paraíso, gracias a Dios, y otros a nivel nacional, continúan las operaciones de inteligencia y de búsqueda y de erradicación de plantaciones de hoja de coca. ¿Son los departamentos con mayor incidencia? Así es, son los departamentos donde se han obtenido mayores resultados operacionales en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuántas plantaciones en lo que va del año se han asegurado? Se han asegurado 4.7 plantas de hoja de coca, las cuales ya han sido destruidas, y en las operaciones ya se han identificado más de 20 plantaciones y narcolaboratorios a nivel nacional. ¿En comparación con el año pasado ha disminuido o ha subido? Se ha incrementado el número de hallazgos en la lucha contra el narcotráfico, se han incrementado las operaciones de búsqueda de información para lograr dar con este flagelo que está azotando las áreas montañosas de nuestro territorio.